Hoy vamos a mostrarles cómo instalar un kit de faros auxiliares en una EcoSport 2008. Nuestros productos tienen todos los elementos necesarios para una correcta instalación. Lámparas, tecla, cables, instructivo, elemento de fijación y manguera de venteo. El proceso de instalación lo vamos a dividir en dos partes, mecánica y eléctrica. La parte mecánica comienza cortando la moldura de paragolpe. Esto se puede hacer sin desmontar el paragolpe o bien, para una mayor comodidad, desmontándolo. Luego montaremos los faros junto con la manguera de venteo. Una vez finalizado esto, comenzaremos con la parte eléctrica. Para comenzar con la parte eléctrica, primero fijaremos el relé. Luego tomaremos positivo desde la batería, intercalando un fusible al terminal 30 de este. Tomaremos masa y lo conectaremos al terminal 85 junto con el negativo de los faros. Del terminal 86 iremos a la tecla. El positivo de los faros deberá entonces ir conectado al terminal 87. Por último, de la conexión libre que nos queda en la tecla, iremos hasta un cable que sea positivo únicamente cuando el vehículo esté en contacto. Damos por finalizada la instalación de nuestro kit de EcoSport 2008. Para mayor información, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.vic.com.ar.